Está el doctor Eduardo Feynman ya con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Llega lo bueno a La Nación Más ahora. ¿Ahora? Ahora con usted. No, es usted cuando, lo trae. No, llega más tarde, llega a las 8 cuando llega Johnny. Bueno. Lo mío es una va mejorando con las horas. Por eso. Todo arranca, lo mejor sí. Arranca cuando llega Johnny, después sí. Leuco, después o sea, vos. Pero nosotros no somos. Paulino, usted y yo somos. Chiquitito, no, cuadradito. Insignificante, prácticamente. Insignificante. No, la figura del canal se llama Johnny. De eso no me cabe la menor duda. No cabe ni la menor duda. Bueno, pero ¿qué, mientras tanto, ¿qué carta jugamos, mi amigo? Qué sé yo, tantas cosas. Siguen con. Quedó clarito, ¿no? Recién decía, quedó clarito, Eduardo, que tenía. Era gris, grande, sí. Oreja, trompa, no era perro, era elefante. Sí. Había un prejuicio. Había un ensañamiento, había una medida tomada contra... ¿Había o hay? Hay. Pero había en la génesis de la medida del bloqueo de los sí. 600, estaba claro. Está en el ADN del kirchnerismo, ser así. Sí. ¿Eh? Sí. Soberbios, autoritarios, buscan... Viste que todo está teñido de la pandemia. Sí. ¿No es cierto? Todo es la pandemia. Cae el PBI es la pandemia. Sí. Restringimos es por la pandemia. Sí. Hacemos tal cosa, jodemos a la gente es por la pandemia. No recaudamos es la pandemia. Es la pandemia. Todo es la pandemia. Una cosa muy, muy impresionante. Pero está bien, qué sé yo. Así está. Mira, hablando de la pandemia, ¿viste? Porque todo es la pandemia. Sí. Me escriben jóvenes de la UBA. Están desesperados, jóvenes que se han recibido en el año 18. Sí. En el 18. En distintas carreras. Y no tienen todavía su título. Recibidos en el 18. Me imagino por qué tengo un caso en Córdoba. Porque no funciona la UBA. Hay cientos de pedidos. Es más, se han presentado. Han tenido que ir a la justicia para pedir el título, viejo, el título. No le puedes dar el cartoncito. ¿Y por qué no se lo dan? Hay cientos de amparos contra la UBA para que los expidan. La ley es bien clara. Sí. Pero la pandemia. La pandemia. Pero Macri. Pero la pandemia. ¿No? Son las excusas del momento. La ley dice que los tienen que expedir a los 6 meses de presentada la documentación. Totalmente. Vos fijate. 18, 19, todo el 18, 19, 20, ahora todavía 21. ¿Cuándo le van a dar los títulos a estos chicos? Te voy a dar una pista, Eduardo. Te voy a dar una pista y te voy a contar un caso, sin dar nombres. Me tocó intermediar, y le mando un saludo al doctor Hugo Yuri, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, de un caso de un joven que hizo la secundaria en España, hijo de argentinos, se vino a estudiar la carrera de medicina a Córdoba, se recibió efectivamente y no obtenía el título. El caso que estás contando vos. Es tremendo. Pero ¿sabés dónde estaba el cuello de botella? En el Ministerio de Educación de la Nación. Claro. ¿Por qué? Me dicen, no, desesperado, había hecho todo, había golpeado. No laburan. No por la pandemia, lo que acabas de plantear. No les importa nada. Es un gobierno, realmente es un gobierno genocida. El Estado paralizado. Es la pandemia, no laburamos, no se puede. Es tremendo. Terrible. Yo escuchaba, has escuchado las historias, ¿no? Las historias, parecen, los que quieren regresar, parecen historias de balseros, pero al revés, que no, quieren regresar a su país. Pero vos fijate lo que es, ¿no? Creo que vamos a sacar a una señora que quedó... Yo no digo... No sé si la palabra es varados, ¿viste? Porque no les gusta, al gobierno no le gusta. No. Demorados. Porque hoy hablaba con el vicepresidente de IATA. Sí, sí. Que es esta organización internacional que tiene que ver con el transporte aéreo. Me dice, argentinos tirados. Usó la palabra... Exactamente. Esos son. Son argentinos que quedaron tirados en el exterior. Sí. ¿No? Lo que pasa es que en la cabeza del cabeza de tacho está Miami. Sí. ¿Entendés? Y si te fuiste a Miami,
tenés plata. Y si tenés plata, bancátela. Ok. Una señora fue porque, a ver, se tenía que vacunar con Pfizer para poder entrar a visitar, creo que está en Australia, la hija. Claro. Y la única manera de entrar, no le sirven las vacunas argentinas. Entonces claro. Tuvo que ir a Miami. Tenía que triangular. Exactamente. Y ahora no puede volver. ¿Entendés? No, es una y ahora trampa. No puede volver. Y me dice, yo no. Me escribía, me dice, yo no tengo los $400 por día que me piden. Tuve un cupo de plata determinada para un tiempo determinado. Pero claro, los cabezas de tacho acá dicen, si se fue a Miami, puede todos los días, el resto de su vida, pagar $400 por día. Total, ¿qué le hace? ¿Sabés que me viene a la memoria una película, fíjate vos, de Adolfo Aristarain, Martín H. Allá, creo que finales de los 90, por ahí. Un diálogo. Federico Lupi era el que le decía al hijo finalmente, olvídate, Argentina es una trampa. Argentina es una trampa. Sí, tal cual. Y Argentina es una trampa, lo vemos todos los días, digamos. Estas son las muestras de que Argentina es una trampa. Bueno, mi querido, Chau, querido mío. Quedamos enganchados con el noticiero. Chau, mi viejo. Esta noche nos vemos. Esta noche nos vemos en Voces, sí. A las 10 de la noche. Sí, señor. De la noche. A las 9. Dale. 10. A las 10, tiene razón. No, yo iba a venir más temprano. Ayer, pongámonos de acuerdo, hijo. Si no estamos de acuerdo sobre el tema en desacuerdo... No, le voy a decir es algo. Es una conversación de locos. Escúcheme. Ayer eran los camarógrafos. Que a un desagravio a los camarógrafos. No me avisaron que era el día del camarógrafo. Les mando un gran abrazo. No, que tampoco les pregunte, porque un día te dicen que es un día, el otro día te dicen que es otro día. Así que no les preguntes a los camarógrafos. El que voy a hacer una denuncia pública es al señor Majul. ¿Por qué? Porque no deja hablar. La denuncia pública tiene que ser esa. Majul no deja hablar. Majul. Yo iba a ir por Majul, otro lado. Si me llegás a cortar hoy, me levanto y me voy. A ver si entendés. Majul, te lo digo yo al lado de Eduardo Feynman. Nos llegás a cortar hoy, no, nos levantamos y nos vamos. Insoportable. Listo. La gente me escribe, insoportable. Sí, ¿qué totalmente. Quiere que haga? Yo no, usted no puede hacer nada. Me escribe en Twitter. Pueden hacer algo para que Majul no corte. Somos dos caballeros. La verdad, no puedo hacer nada. Nada. No puedo hacer nada. Por eso iba a venir a las 9 hoy a laburar más temprano. Porque... ahí está, hagamos eso. Venimos a las 9 y eso. Nos vamos a las 10. Total, nosotros ya cumplimos, era una hora. No vino Majul a las 9 y lo lamento mucho, maestro. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Dale, arrancamos el noticiero.